Okay, guys, bienvenidos a la conversación. Aquí estamos otra vez en otro episodio. Sí, season 2, guys, episode 1, another season. All right, so by this time, guys, tenemos unos invitados aquí muy especial. Tienen 300 followers en Instagram, 600 followers en Facebook. They launched their business on junio 14 de 2021, guys. Aquí está Mariscos El Capitán. Bienvenidos, guys. Saludos. ¿Cómo saludos. Están? Gracias por tenernos aquí. Sí, no, sí, sí. Es, hemos tenido tratado de hacer el podcast aquí este episodio, ¿verdad? Pero pues no ha salido. Están ocupados ustedes, man. Ocupados. He escuchado que están ocupados. Bueno, antes de hablar más, hay que pues, cita, ¿no? Porque ya. Saludcita. Mira, salud, salud, bro. Salud. Salud. Salud a todos. Muy bien. Sí, sí, como estamos platicando, muy ocupados ustedes. So, I want to ask you guys, how did this happen? Esto salió, estuvimos un día en un trabajo y aquí el camarada José dijo, no, ya estoy cansado de esto. Sí, ¿ustedes qué hacen? Nosotros somos mecánicos. Mecánicos, en mira. En Dodge. Yeah. Pero aquí dijimos, no, estamos cansados, ¿qué vamos a hacer? Y le dije yo, pues... ¿Mariscos? Ok. ¿Qué más podemos hacer? ¿Mariscos porque les gusta cocinar los mariscos o saben cocinar? A mí me gusta cocinar de todo. Ok. Uh-huh. Pero le dije, todos hacen tacos. Sí. Y le dije yo, ¿sabes qué? Los mariscos, los aguachiles, eso es mucha cosa de California. Eso no, uh-huh. no está mucho aquí. No lo vemos mucho aquí. No lo vemos Midwest. Mucho aquí, sí. Yeah. Uh-huh. Él me dijo, no, pues tenemos que salir con un nombre. Le dije yo, pues yo ya tengo un nombre, yo tengo la foto y todo. Míralo. Y le dije, ya se lo enseñé. Ya está listo, un business partner. Ya estaba listo. Y le dije, tú dime, yo salto. Sí, pero le digo, pues, a ver, que me enseñe el diseño, a ver qué. Y sí, el momento que me enseñó el diseño y el nombre, dije, que no siga más. Ándale. Luego. Wow. Ok, muy bien. Pero entonces, ok, decidieron, ok, ya tenemos el nombre, ya tenemos el diseño, ya tenemos qué vamos a hacer. ¿Cómo ustedes dijeron a las personas? O cómo, how do you guys follow it up after that? Did you just post on Facebook or was it just pues family? Lo hicimos primero familia? Que lo juntamos en la casa. Juntamos en la casa y él hizo la página. Sí. Uh-huh. Y es de Facebook. Y empezamos a mandar invites. Uh-huh. Y de ahí creció. Man. El primer día todos empezaron a ordenar. Como, sí. A ver, dígame cómo pasó la primera vez, porque quiero escuchar. A ver, la primera vez. Era un sábado, ¿verdad? Sí, era un sábado. El primer sábado y pues a ver, y nos empezó a llegar órdenes desde la semana y ese sábado, como fue el primer sábado, pues uno no sabe qué va a pasar o what's gonna happen, you know? So, agarramos las órdenes y ¿cuántas eran? Como unas... 40, algo así. 40, ¿verdad? Sí. 40 muchos, órdenes. Sí, muchos aguachiles, langostinos, todo. Todo. Todo lo que teníamos en el menú, estaban ordenando. Sí. Y pues sí, pues lentamos, eran muchas charolas grandes y todo. Sí. Nomás que como pues fue la primera vez y de tanto para arriba para abajo, frustrating. Sí, sí, se nos hizo poquitas órdenes, un poquito tarde, pero segura, sí. Sí, y toda la gente que fue ese día, yo pienso que les gustó mucho. Sí, imagino que sí, porque pues corrió pues, la voz. Corrió la voz, y por eso ya estamos en este lugar, con todos los followers y... Uh-huh. Sí, no, pues fíjate, 300 followers, y luego también, all together, son 900 followers. Yeah. It's crazy, you know? Más aparte, gente que no tiene Facebook o familias que no se meten a eso, pues, está muy bien, guys, está muy bien. Okay, entonces, ¿quién cocina? ¿Quién, vamos a ver, quién cocina? ¿Quién es el que tiene el sabor, el sazón? El sazón, pues, va a ser el camarada, empezó con el sazón, sí, pero para cocinar, pues, todos, ahí agarramos... primero empezamos, cada quien tenía su cosa para cortar la vegetables y todo eso. Sí. Sí, pero ya como va corriendo el tiempo, pues cuando no, unos fines de semana que no, él no pueda, pues ya yo mi esposa. Tú te la echas. Y es entonces en familia, ¿verdad? Sí. No tienen otros empleados, es puro familia. Puro familia nomás. Man, that's incredible, you know? Porque pues así se empieza, ¿verdad? Un business así se empieza de pequeño y de repente... pues crece. Entonces tenemos aquí, iba a tener fotos, pero no me están saliendo. ¿Con quién sale con los nombres?
Porque aquí tengo que dice un divorciado. ¿Es that like a common thing? Divorciado. Un divorciado es... ¿Eso qué es? Lo que es el divorciado, porque pues mucha gente tiene diferente gusto, como... Vamos a decir, a ti te puede gustar el ceviche y a sí. tu esposa le puede gustar, you know, los aguachiles. Yeah. So, you know, para que si... Para no tener que... Si alguien no quiere ordenar, quiere una buena porción. Yeah. Lo que viene siendo divorciado viene siendo los dos. Okay. Pero en una charola a la mitad, you know. Se viene así para llegar al divorciado... Porque, pues, ya ves, las parejas no les gustan lo mismo. ¿Sí? Y, pues, por eso, pues, cada quien tiene su mitad. ¿Pero quién sabe con el nombre, though? Divorciado. Pues, ¿qué? A veces, cuando estamos en la casa ahí agarrando nuevas uh-huh. ideas, pues, ahí estamos entre todos. ¿Pues salimos qué? Con nombres, nos metemos con nombres, a... Sí, porque tienes el divorciado, la cerveza que tiene la Miche Tóxica. I like that Miche one. Tóxica. I haven't tried it. Yeah. No lo he tratado, pero salió ahí. También tomaron fotos. La quita cruda, ¿esa qué quita es? Quita cruda. Quita cruda es un mixto de puro mariscos, pero es está like real hot. Yeah. Yeah. So it's real spicy. Real spicy. Yeah. Contiene. So if you got a hangover, that clean you out real quick. It has a mix of shrimp, of qué más. Like octopus. Mussels. Mussels. Todo eso. Yeah. Yeah, everything on it. ¿Sabes lo que me gusta? La torre. La torre. La torre, ¿sabes por qué? Es que como que tiene todo ahí, y si no sabes de, pues, lo que ustedes venden, yeah. te compra la torre y pruebas poquito de poquito, ¿me entiendes? Mm-hmm. Eso es lo que me gusta de eso. Y fíjate que yo la torre, la vendé, nunca la he probado. ¿No la has probado? No, no he probado. Miren. No he probado la pues torre. Pues hay que comprarte una torre. Bro, come on. No, y pues fíjate que uno, pues, cuando, pues sí, a veces que hacemos y hacemos demás, pues ahí comemos, pero ya, pues, agarras un punto ya que... Sí. Que a veces ya estamos haciendo mucho marisco y que estamos, ¿qué vamos a comer ahora? Porque... Sí, no, ya no nomás lo que sobra de lo que hacemos, ya eso, aunque sea poquito, pero pues sí. nos quitamos el hambre. El hambre se le quita. Hambre. ¿Y cuál es la comida más popular que se vende? La más popular es, ahorita son... Y fíjate que... Primero empezó sí, con etapas de langostinos, yeah. Cora. Yeah. Cora. Y luego, the next weekend is like... ceviches, yeah. and the next weekend is aguachiles. Yeah. Y una semana de puro oysters, y a veces que puras empanadas, y no, pues es I guess people just wake up with different, different type of, like, antojos, sí, no, sí, sí, porque a veces mucha gente, pues, pide los aguachiles, y tienen diferentes aguachiles, sí. Y yo he tratado todos, except for, el amarillo, ¿no? El amarillo. Pues es que siempre salen con unas cosas que I'm like, when did this happen? You know, porque yo probé nomás las primeras veces que ustedes hicieron, uh-huh. ¿entienden? Yeah, okay. Pero luego sacaron más cosas. Pues sí, tratamos siempre están sacando más cosas. Pues, pues claro, pues, ¿verdad? Yeah. ¿Cuál es el que han sacado ahorita? Apenas. El último que los últimos que sacamos fue el Anthrax y... ¡El Anthrax! Háblame de ese Anthrax. ¿Qué es eso? Anthrax. El Anthrax. El Anthrax viene siendo como, hay gente, porque pues saben que el aguachile viene siendo el camarón cocido en limón, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues mucha gente le gusta los mariscos, pero no tan a pasión que como que se quedan, ah, yo quisiera algo más cooked or something. Y ya viene siendo mucha gente les gusta más el ceviche que los aguachiles, ¿no? Sí. So, ¿qué mejor incorporate the taste de un aguachile a un ceviche? A un ceviche. So, lo que viene siendo como el Anthrax y el mal verde sí. viene siendo los chiles que se usa uno para los aguachiles. Para los aguachiles. Pero en ceviche. Man. Miren. Por eso también tenemos la oveja negra. La oveja negra, que viene siendo como el aguachile negro. El aguachile negro. Right. Uh-huh. I'm gonna read a couple reviews from your Facebook page. Okay? Mm-hmm. And okay. You guys tell me what you guys think of this review. And this is una charola. Creo que de ceviche, creo. Dice, this is from Christy Stark. I gotta say this, the restaurant by me Lasser touch for flavor. So I was looking around for some great oysters and a friend of mine recommended me the food here. The food turned out to be fresh and it was delicious. Everything was packed beautiful. By the way, I ordered more than oysters. And then, yeah, she ordered more than oysters. What do you guys think? Even gente americana. Yeah. Americana, I mean, pues aquí, pues mariscos no hay mucha. Ahorita, especialmente ahorita, right? Porque mm-hmm. ya estamos en el season de frío. Mm-hmm. Pero gente americana, mucha gente que los busca y
y les encanta. Yeah. So that's crazy. Y pues por aquí, ¿a ustedes han visto que hay restaurantes que similar cosas que ustedes venden o no? And to a point, you know, hay, sí hay restaurantes, pues cada restaurante va a vender sus ceviches, sus tostadas, ceviches, sus aguachiles y todo, pero es como quien dice más el sabor. El sabor. El sabor. El sabor. Not to be cocky, but it's cockiness right here, guys. I always tell this guy, we always get a like presentation and flavor is presentation. Sí. Is the main comes primero con los ojos. Yeah, exactamente. Exactamente, sí. Si la gente ve los oysters, like, wow, like, los oysters preparados y los ve con el ceviche arriba y todo. Eso nunca lo había visto yo, ¿me entiendes? Sí. Y ya, pues, es como, así es como lo ganamos. Si tú quisieras comer, mucha gente tampoco le gusta los oysters, you know, pues, you know. Pero ya si los tienes un oyster así solo y un, you know, otro oyster bien preparado acá, pues, se te antoja, you know. Eso es presentación, siempre tiene que ser la presentación. Presentación. Y tenemos aquí otro de... best in town, everything has great flavor, highly recommended. From Arten Pamela? Oh, Art. Mm-hmm. Yeah, right? Yeah. Okay. Had the oysters, they were very amazing. You know what? I haven't even tried the oysters. You haven't tried the oysters? No, I haven't tried the oysters. I just can't. They're uncooked, right? Yeah. No están cocidos, so no. I'm assuming. So it's just like something for me. Yeah. Like, I can't. Even though I tried los aguachiles, I'm okay with that, porque se cose con el limón. Con limón. Pues oysters, hasta tenemos el oyster shot, ¿no? Nos, ¿los qué? Oyster shots. Oyster shots. Yeah, with tequila in it. Yeah. Is that new, or is that like... It's new. Is this exclusive, guys? Tiene tempecito, pero es... This is exclusive. This is chapter here, en la conversación, guys. So, Berto, entonces, ¿cómo, you know, Mariscos Capitán, cómo salió eso? Like, el nombre, pues, Mariscos el Capitán. Es que mucha gente ya tiene muchos diferentes nombres, la Marina y diferentes así. Y ellos, nosotros somos el capitán, ¿entiendes? Yeah. And we gotta be the top, the leadership. Yeah, the leader. So, I mean, we just trying to be, do our best on everything, like the mariscos, like I said, presentations, flavor, we always thinking about new stuff. Yeah. Yeah. Like, okay, we're selling this. Let's come out with a new thing. Like, I'm always looking around. Like, if I'm searching on YouTube or whatever, and I see something I like, I go to the store and I go buy the things, and then I make it myself. And then I'll be like, all right, you know what? I got a new aguachile or whatever. Let's make this. So you do it at your house, and you're like, hey, Jose, I got something new. And then you I'll go to his house. Yeah, okay. And then, you know, let's make it. Let's try it. Hay veces entre sendo órdenes nos salen ideas y... Okay. Y se nos prende el foquito. Yeah. ¿Ha visto gente que a veces les pide algo que ustedes no tienen, pero maybe you guys will have it later? Or... Fíjate que no. No, nunca las han dicho. No. Y fíjate que tenemos... Our menu, no quiero decir que está bien grande, pero está de buen tamaño, diferentes options. Uh-huh. Y fíjate que casi lo mismo. Hay lo mismo. Hay muchas cosas que no... Que casi te vienen y se nos ha vendido. Like we, you know? Sí, todo se vende. ¿No les queda nada al último? Depende de qué tamaño la charola. Depende de las órdenes y todo eso, pues, sí. Pero ahorita el que se está vendiendo también es el ribeye aguachile. El ribeye aguachile. Yeah. I tried that famous. Yeah. And we got another one, it's called Mar y Tierra. Mar y Tierra. Que es ribeye con shrimp. Yeah. Con el black juice. Very interesting. I never tried the aguachiles ribeye. Pero that is, la ribeye, I'm assuming que está cocinada, or is it like is that medium rare or how? It depends on the customer. Oh, really? Yeah. Si no la queremos bien cocinada o la quiero. Okay. Medium. So depende. Yeah. Mira, pues a mí me gusta well done. So, you know, sometimes the wife here, she's over there. The wife, she likes well done, so I have to get her well done. Well done. Another thing, the design, the shirts, the merch. No. Guys, thank you for the hoodie. Thank you so much. You're welcome. Thank you for having us here, you guys got merch out of nowhere. I went to the house and for the first order, and you guys were already in uniform. Right? You guys are looking ready. We. So who made the shirts? We all did too. Yeah. The girls came out with the ideas. Yeah, the idea of getting the
you know, the special equipment to make the shirt. Sí. Es que para ir para un evento o algo y uno trae una camisa blanca y otro, pues la gente va a ver y va a decir, no, esto es como que... Como que no, pero ya vas con un uniforme y ya más... Sí, más presentable. Más, ¿no?, presentable. Ya la gente ya va a decir, no, pues esto sí, ¿me entiendes? Ya andan. Igual, como te digo, presentación. 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 Yeah. That's the number one thing. From the food. From the food. The people. The people. ¿Qué sigue más? ¿Qué sigue más de los... de Capitán de Mariscos? Pues ahorita estamos haciendo... pues ya no, ya como ya está el frío, pero ahorita estamos haciendo las taquizas también. También taquizas. Taquizas para fiesta, para lo que sea, el quinceañero, lo que sea. Sí. Pero taquizas y mariscos, bro. Taquizas, mariscos. ¿Qué pasó ahí? Pues tú me dijiste que el puro taco, taco, no, y ahora te fuiste a los mariscos y ahora me estás diciendo taquizas. Pues, como dices tú, el sazón. La gente lo pide. La gente sigue el sazón. ¿Verdad? Hicimos una taquiza y de ahí se fue. Sí, no, él hizo una taquiza para un amigo una vez, ¿verdad? Hizo una taquiza y yo no fui porque él dijo, no, pues esto ya lo tenía y pues la hizo y todo y... Y no, you know, we didn't think much of it. Yeah. Y ya después que mi suegro, porque pues mi suegro también es bueno para cocinar. Sí. Es bueno para cocinar y él tenía compañeras del trabajo. Hey, no los puede hacer y no comida. Dice, mira, yo estoy ocupado, pero se me hace que mi yerno hace taquizas y todo eso. Pues déjale, pregunto. Y pues ahí, ¿qué te llegan? Pues, ¿qué? ¿Nos aventamos para una taquiza o qué? Sí. Y fue aquí cerquita de tu casa. Sí. Oh, ¿también sí, aquí? Sí, aquí en la esquina. Y también conocidos, también un camarada me dijo, hey, ¿no sabes quién hace taquizas? Le digo, pues, nosotros meros. Y... Ya empezó y gracias a Dios ahí corrió la voz y sin... También. Sin, porque advertisement para taquizas no hemos hecho. Sí, es lo que he visto que en Facebook o en Instagram no hay advertisement. Yeah, nada. No hay advertisement porque pues sí, no íbamos a hacer eso, pero de repente que hay unas 2-3 taquizas por mes o por semana. Es que la gente está corriendo la voz. Sí. Y cuando vamos a las taquizas la gente dice, oh, estos son los tacos, estos están bien buenos los tacos. Son los mismos de la otra fiesta, nos dicen siempre. Ahí no. Okay. ¿Y cualquier taco o qué? ¿De qué carne? Pues lo que pide la gente, tenemos regularmente es lo que es la sal, el chorizo, la pastor, pero muchos las como nos han pedido como fajitas o los piden, pues ya que hacen los mariscos y nos traen charolos de mariscos también. Sí, ¿no? Cajaba unos manitos de puerco. No, mariscos. I love manitos de puerco, okay. Lo que cliente pida. Are you guys a little worried that maybe other people might get the recipes that you guys are having, or you know, they buy from you guys or they call you guys and be like, hey, how much is this, how much is that, or let me get that? Kind of like taste it and they try to duplicate it. We had a call like that one time, right? Yeah. He started like, hey, how much is this, how much is that, and like I'm like, man, we're about to get a big order, man, like, this guy's having a party. But then he didn't call back no more. I told this guy, I'm like, dude, this call was probably like somebody from a restaurant trying to see where we at, like the prices and. Pero está bien, sabes qué, porque pues yo igual puedo llamar ahorita como otro restaurante, así como María, ¿sabes? Sí. ¿Cuánto por esto? Y todo, pues todos en los menús están los precios y todo y. Exactamente. Know? So they could pueden llamar, pero I guarantee you they'll never find lo que ustedes tienen. Yeah. No, sí, pueden usar las mismas cosas que le echamos, pero cada quien tiene sus measurements. Eso es lo que cuenta. No tiene que ver con mucho porque ahí te va el ejemplo, igual que hablamos de los tacos. Yeah. We don't advertise that. No. Pero nos siguen llamando y gente que va a las taquizas que hemos ido. Sí. Y así ha salido todos los taquizas. Y gente parada pidiendo tacos. ¿Estos son los tacos del mismo fiesta de la otra vez? Sí. Estos tacos están bien ricos. Estos tacos son bien sabrosos. Y la tortilla le gusta a la gente porque la doramos en aceite. Yeah. No más la damos así that. Nomás. Yeah. ¿Entiendes? Is that like the red, la salsita roja? Yeah. Oh, man, I love that. Yeah. I did that once for I have a video. I did that for my other job. Just for a little bit, just, you know, for them. I think I saw that video. Está bien. Y entonces, ¿cuánto cuesta una taquiza? Entonces. Pues todo depende de cuánta gente va a ir, qué es lo que quieren, quieren arroz, quieren charolos de frijoles, igual si quieren charolos de mariscos, rice, you know. Pero todo eso es por gente y si quieren charolas de arroz, frijoles, es aparte. Hasta frijoles y arroz. Yeah. Where's the restaurant? What's next Working for you guys? Soon, soon, man, soon. 2022. No? Yeah, no, yeah. Si Dios quiere. Not gonna wait. Oye, pero hablando otra vez de... Porque se me regresó. I can't remember.
del sazón que otras personas que llaman. Yo pienso que están llamando o que quieren la receta porque pues quieren hacer lo que ustedes hacen, right? Mm-hmm. Y al mismo tiempo pues los celos, la envidia, creo sí. que ahí siempre va, ¿verdad? Eso porque sí. eso siempre va, pero fíjate, siempre va a gracias estar. A Dios que nomás tuvimos esa llamada una vez y ya, es que a lo mejor porque como todavía no estamos, no tenemos restaurante, muchos, sí. muchos, we're not a threat, you know, yeah. van a decir, oh, pues estos a lo mejor de aquí en un mes, caban, o en dos meses, pero gracias a Dios que ya que tenemos que medio año ya. Pues todo la envidia y todo eso nos da más ganas más, para salir adelante, ¿me entiendes? Más fuerzas. Yeah. Eso no nos va a parar y no vamos a hacer más. No, sí. Más fuerte. Y yo pienso que sí, le están echando muchas ganas. Yo veo que mucha gente todavía lo sigue y ustedes diciendo que tienen pedidos hasta ese fin de semana. Yeah. ¿Verdad que me dijiste que un pedido grande? Que de una fiesta. ¿Una fiesta? Yeah. ¿De cuántas personas? No sé, pero su quiere como, ¿qué? ¿Tres, cuatro charolas? Sí, cuatro. Large. Cuatro charolas grandes. Y quiere 24 oyster shots. Yeah. ¿También? Yeah. We gotta try some of these oyster shots. Yeah, you gotta try the oyster shots. Even though I like the oysters, let's try them. ¿Verdad? Jeez, guys. Eso, entonces, ya como estamos un poquito frío, pues va a haber champurrado. ¿Qué es en el menú? ¿Qué tenemos? Un champurrado de oyster. Never mind. Champurrado de mariscos, ¿o qué? Un caldito. Un consomé, ¿qué te parece? Un consomé. No, pero pues, no, sí tenemos el menú para ya que está haciendo frito. We've advertised a couple of things, ¿verdad? Like, we got the shrimp soup. Yeah, con noodles. ¿Ya está en el Facebook? Do we have that one yet? No. No, not yet. Ya va a salir. Ya va a salir. Un nuevo menú. Pero we advertise it, though. Yeah, but we advertise it. Lo que sale. Sacamos, has probado, pues me imagino que has probado los quesos birria, ¿verdad? Ah, sí. Pero, so we have mariquesos. Mariquesos. Con su consomé al lado. Con su consomé, viene siendo unos tacos de marisco. Ándale. Con con camarón. Y tiene su... Tiene su consomé. Al lado con cilantro y cebollita y chilito. Mire. También tenemos el pozole de marisco. Mariscos, I think I saw a video or picture of that one. Yeah, pozole con el camarón. El pozole, sí, I'll post con camarón. Right here. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más hemos? No, sacado por la sopa, que dijo la sopa de camarón. Haba un caldito. Caldito, es lo que... We're working on that right now. Coming soon. Coming soon. Coming soon. No, en siete mares. 2022. The next year. Ya, pues ya casi el año ya está aquí, ¿verdad? Ahí se va el año. Sabemos todos que tienen un montón de pedidos. ¿Ha visto que alguien que no ha ido por el pedido o no paga? ¿O qué ha pasado? Pues fíjate que sí ha habido varias gente. Maybe a couple, no sé. Couple people. Pues uno como, you know, good Samaritans, you know. Sí, you take the people's word. Hey, yeah, what this, this and this. Y pues uno, pues no, está bien, te lo hacemos. Y sí nos ha tocado mucha gente que les doy un depósito, ¿verdad? Sí. Un depósito. Nos pagan en advance. Yeah, lo que pagan también hacen eso, deposits. Sí, deposits. Yeah. Okay. Todo esto, pero que además son como una orden. Si dijo, hey, si me ponen un ceviche para vos. Para el martes. Martes o algo así. Martes o miércoles. Luego le mandé mensaje, ¿qué? Sí, bien, ya vienes por tu orden. Y ya nunca me contestó. Mejor para el viernes, ¿no? Y pues, you know. Yeah. ¿Y qué más? Y me acuerdo que dos micheladas. Sí. Un fin de semana. Se quedaron ahí, pero pues estábamos ahí nosotros. No sé. Véngase para acá. Sí, pero también pues cae, lo voy a decir la palabra, cae gordo, ¿no? Pero que te dicen eso, ya estás tú preparado y no vienen. Exactamente. No, it's crazy. But I think that happens everywhere. Yeah. It does happen everywhere. But it's annoying because you're wasting your time plus you're wasting the product que tienes ahí que puedes hacer para otra gente. Yeah, definitely. ¿Entiendes? True. Pues that's estás true. Gastando dinero. Say, but I mean, there's nothing you can do to avoid it, too. No, that's true. You know, pero pidan un depósito mejor. Un depósito, pues, no es yeah. Pero nomás el depósito es cuando son órdenes grandes. Sí, grandes. Ya es cuando es 32 ounces of aguachile or something like that. Que $32 que va a $17. Que va a decir, dame $7. Come on. Hey, money's money. No, that's true. You know, so. Pero, nah, we try to use the, you know, the good faith system. So, yeah. You know, do you guys do deposits like through Facebook and stuff? Or how does that work? We got Apple Pay, Sale. Okay. We take credit cards. You take crypto coins? Crypto coins. Bitcoin? Yeah, Bitcoin. Yeah, we take everything, bro. Yeah. Man. What about a food truck? Guess going that on was actually, that was our first idea. That was our first idea, but then someone told us that you got to have a restaurant. So here,
Long story short. Gracias a mi tío, you know. Okay. Él tiene una van, you know, sí. Y la tiene toda con solar panels y todo eso. Me dije, hey, ahí está la troca. If you guys wanna, you know, because he supports, he's like, si quieren, úsenla, you know. And, o sea, hasta le dije que el camarada dijo, no, pues, you know, that'd be a good idea. Y los empezamos a investigar y que dijeron, supuestamente, like, if you want to have a food truck, gotta have a restaurant. You already have to have your restaurant. And the only way you could sell food from the food truck is if you get invited. So I'm going to say, ejemplo, que un restaurant or Jules or something is doing an event. Yeah. They have to call us to go. We can't just show up or ponernos acá como México en cada esquina. Yeah. You know? I think that's like a Lake County thing going on. Yeah. But that's like, I feel, at the same time, is that like the law? I don't know anything about the food trucks, right? But I'm saying, like, is that something that it was like that, but now it's not? Because things change all the time. No, it's recent. Is it recent? Yeah, it's really recent. Okay. Yeah. What about a floating boat? Why not? Let's go big, guys. I'm investing in you guys. Someone told me that there's a guy in Fox Lake that he sells hot dogs and all that. Mm-hmm. Yeah. So he's like, man, you should try it, bro. You should try some mariscos, you know, like. I'm like, I don't know, man. It's just in the water doing mariscos, you know, you moving around. Yeah, que el camarada lo cachorrito. Está bailando, está sirviendo. My God. Y nunca sabes, ¿verdad? Porque pues ahorita están aquí donde están where you guys are selling your mariscos, and yeah, you want a restaurant, but it's expensive. Are you guys ready for that responsibility? I work in a bakery, right? Mm-hmm. And they tell me it's expensive, it's long hours, it's big responsibility, and it's really hard right now cuando no hay mucha gente que pues quiere trabajar, ¿verdad? Yeah. So, ¿cómo le van a hacer ustedes si es que pues consiguen? Mira, si hacemos algo más adelante, va a ser, primero queremos empezar como un carry out, you know? Sí. Que venga la gente, los conozca, prueba más la comida, más en the area, you know, hacen sus órdenes, o lo hacemos, a little seating area para que si quieren comer ahí y todo eso. Y ya de saber, you know, we don't wanna, you know, que empezar desde abajo, arriba. Ah, sí. Ya si nos va todos bien, pues, you know, ya un local y todo eso, pero ya sería nomás para adelante. Okay. Pero yeah, it's a lot of stuff we thought about, and, you know. Damn, even todas las, your in-laws. Oh, yeah, mis cuñaditas. Yeah, shout out cuñaditas. No, sí nos han ayudado en los events, porque, pues, para ser honestos, para nosotros dos y nuestras esposas y mucha gente, pues, no. Sí, porque también las dos esposas. Sí, yeah. Las dos esposas están ahí invested in everything. What's your New Year's resolution? I mean, it's not New Year's. I hope by 2022 we have our own restaurant. Yeah, definitely. Have our own restaurant. That's what we're going for. Come over, you know. We already have this kind of vibe kind of thing that we want to incorporate to our, you know, our. What is the vibe? What kind of restaurant? What do you see in your restaurant? I see a lot of customers coming in and out. Right, but I'm saying, like, I see. I'm saying, like, the building, like, the music. I know you guys like esos corridos. Sí, Queremos un lugar donde puede ir la gente, you know, like, ir a comer unos mariscos, you know, pues claro que hay muchos lugares donde pueden comer, sí, pero, sí, sí. You know, unos ceviches ahí, you know. Tener un privado también. Un privado ahí, con unas bandas. Una bandita. Una banda. Algo así. I just want, cuando llegue la gente, que nosotros, pues nos gusta mucho la, you know. Además, lo que queremos es que llegue el customer y entre y diga, wow, like. Sí, la presentación que tienen y luego, como está su restaurante, es al puro 100. Yeah. Es lo que queremos, que la gente salga feliz. Es porque mira, por ejemplo, yo he ido a comer a Culichi Town. ¿No has ido a Culichi Town? Ya, yeah. ¿No? So, vas a Culichi Town y es, venden mariscos, you know, okay. Mariscos, pero lo que tiene Culichi Town, que tiene una banda. Okay. Yo cuando voy, y si estoy tomando y estoy comiendo mariscos, si está la banda, no sigue más. Like, I'm happy, this is my place. Let's never leave. Yeah, let's never leave, you know. Sí. So, you know, we want to incorporate, you know, Most of our customers, I mean, son de este, le gustan, you know, las bandas o todo eso. Hasta así nos ha llegado a decir mucha gente, hey, ¿cómo ven su restaurante? ¿Cómo ven su restaurante? ¿Tiene un grupito? Vamos a estar 24/7. Sí. ¿Solo las puertas no cierran o qué? ¿O until 2? Until 2 in the morning, 3 in the morning. 2 in the morning or all the way to 5. Hasta que el cuerpo se canse. Se canse de comer. Yeah. Pues está bien, ¿no? Ojalá que todo siga bien como va. And échale ganas, guys. I know you guys can do it. You know, you guys are two smart guys. You guys are going on the right path. I appreciate it. You know, thank you, man. I appreciate it. A lot of positive vibes in 2022, and even all the years that's coming by. Yeah. So,
Well, I think that's basically it, guys. All right. Well, thank you for having us, man. Oh, yeah. No, thank you guys for coming by. And, guys, check out Mariscos El Capitán on Facebook and Instagram. Pretty soon our YouTube. Pretty soon our webpage, too. Yeah. YouTube? Yeah. Mira, no. See, no, they have talked to me about the YouTube. Yeah. So, yeah, that's coming soon. Coming soon. Well, we're still working on the details and stuff. Yeah. And coming soon. Is there a phone number or email that you guys want to leave? Like, I'll post it here. Yeah, if you could post it, you know, our information. Okay. We have our phone numbers. Do you guys do orders every day, weekends? What is it? Yeah, we do orders on the weekdays after 6, but you got to make an order, like, on time, like, let's say 12 o'clock, 1 o'clock, so we can have it ready by, you know, 7. Okay. You know what I mean? Mm-hmm. And then on Saturdays, I guess it's all day. Sundays, all day. Sunday, unless you have a taquiza. Yeah, unless I have a taquiza. But right now, it's getting kind of cold. So. Yeah. I mean, we can still do them, but we need to buy a heater or something because it was cold last time. Oh, you guys were doing it outside? Yeah. Last week, we did it outside. And it was freezing, man. Yeah. Put the grill, ¿eh? Yeah. Good idea. Oh, we had the grill, but as soon as we walked away from it, it was like, whoa. Cocinando, pues sí se mantiene, pero no, it's not enough. No, yeah. Well, yeah, guys, check them out. Give them a call. Check them out on Facebook. I said Facebook, Instagram, and then eventually they'll have their own YouTube. Tell people to order them whenever you guys can. And that's it, guys. Thank you so much for joining me here in La Conversación. Thank you. Anytime, man. We're ready for anything. Yep, yeah. Definitely. It's coming back. They're coming back. You guys are coming back. We're coming back. We can bring ceviches. No, we can bring a torre. Back, guys. Next time, we're going to go to your restaurant. We'll do the podcast. Hey? Ya dijimos. All right. Caso cerrado. All right, guys. Take it easy. Right. See you. Thank you.